Para este trabajo vamos a necesitar de nuevo los mateadores, ¿eh? Los vamos a usar esta vez para una chapita más pequeña que va a colgar de una pulsera. Como veis, las hay de muchos tamaños. También las hay en color cobre, en dorada, ¿veis? Hay estrellas, hay circulitos y también hay por ahí, fijaos, corazones. Para te quiero, mamá. No lo regalo, lo vendo muy barato, ¿eh? Pero regalarlo no. Ya os dije que regalaba la placa identificatoria militar para enfermo, pero esto no, hombre. Si es para un niño, pues se le hace una estrella y ya está. Pero para un niño enfermito, el que no, pues la puede pagar, creo yo, ¿no? Y vamos a usar también unas de estas cuentas. Estas son cuentas de cristal electroplateado. O sea, si le damos la vuelta, vemos que tiene otro color. No es que estén colores mezclados. Vemos que traía muchas tiras y bastante largas. Son como tiras dobles. Os voy a dejar el enlace porque me resulta también interesante. Vamos a usar también dos tapanudos porque la vamos a colgar en una pulsera de enfilado simple. Dos tapanudos. El cierre vienen así en cajas de varios colores. El cierre, una argollita, dos argollitas. Y vamos a usar estos abalorios también. Unos de color plata. Por ejemplo, a mí me ha gustado este tamaño. Este tamaño me parece muy bonito. Tendrá unos 4 milímetros aproximadamente. Yo os dejo todo el enlace, la descripción de cada artículo y también los enlaces por si os gusta o os parece interesante. Vamos a apartar esto y vamos a hacer la plaquita. La plaquita ya sabéis cómo se hace, pero bueno, esta es aún más fácil que la otra por el hecho de que no vamos a necesitar una métrica ni nada especial para realizarla. Si no, simplemente la vamos a colocar aquí, listo. Podéis sujetarla aquí un poquito con cinta en los laditos. Aquí. Me preguntaron un día que si se podía hacer encima del papel el grabado. Pues no lo sé porque no lo he hecho nunca. Sencillamente no lo he hecho nunca. Si alguien lo hace de una manera así, pues que nos diga cómo le ha quedado, si le va bien, qué papel utilizó para poner encima, si tenía las letras pintadas antes y nos informe un poco. Esto es una comunidad y estamos para ayudarnos, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión vamos a poner una palabra cortita porque tenemos aquí una plaquita muy pequeña y vamos a poner la palabra paz. Entonces vamos a buscar la P. Probamos aquí, como ya os he dicho, para ver si está derecha la letra y demás. A ver. Ahora sí está derecha. Si tenéis dos o tres tamaños, pues va a resultar muy guay también, ¿sabéis? Porque así podéis hacer cosas distintas. Vamos a poner aquí la P en su sitio. Vamos con la A, que va a ir juntita, justo al lado. Fijaos bien que no esté encima y ya está. Porque como es una palabra muy corta, tampoco vamos a necesitar nada especial. La A. Y la Z. La Z que está aquí. Está completamente al revés. Así. Vamos a ver. Vale, listo. Voy a probar de nuevo aquí, porque la teníamos mal, al revés. La pegamos aquí a la A, un solo golpe, listo. Y ya tenemos aquí escrito la palabra paz.
como es lógico, le vamos a buscar el símbolo que corresponde a la paz, que tenemos aquí un símbolo de la paz, que está muy interesante que tenga algunos simbolitos. Está bastante interesante, por lo menos a mí me ha parecido guay y me ha gustado. Vamos a buscar la postura. Es mejor probar aquí antes. Mira, fijaos, estaba al revés. Imaginaos qué cagada que quede al revés. Pues le vamos a poner uno aquí, por ejemplo. Y le vamos a poner otro aquí. Y ya tenemos aquí también el símbolo de la paz. Ya podemos quitarla de aquí. Colocarle su argollita, que es lo único que nos falta. Colocarle una argollita y ahora podemos ponerle aquí dos más. Bueno, ahora se lo ponemos, si acaso, corto y se lo pongo yo. Y el protector, bueno, ahora se lo podemos quitar también. Vamos a cerrar muy bien la argollita porque esto va a ir en un hilo de una pulsera. Y vamos a quitarle el protector para ver si no ha quedado muy marcado. Quizás podamos... No. Es para escribir por una sola cara. Si queréis escribir por las dos, os la recomiendo, de acero inoxidable. ¿Veis? Ha quedado muy guay. Pues le hacemos igual que la otra. La pintamos con el rotulador. La pintamos con el rotulador. Así que entre bien la rendijilla. Repasando la letra. Yo le voy a poner dos más. La pinto también y ahora le doy a secar. No se vayan, que vamos a hacer la pulsera. Ya tenemos la chapita terminada. Como veis, ha quedado muy chula, muy curiosita, con sus símbolos de la paz. Podéis hacerlo con la palabra sola o como guste a cada uno. Como visteis, hay muchas de estrellas y de todo. Un día os explico también qué hacer si os equivocáis. Y para la pulsera de engarce simple necesitamos dos tapanudos, dos argollitas, un cierre, yo voy a usar este de mosquetón, y dos pequeñas rocallas que van a ir en el interior del tapanudos, así que no importa realmente el color. También hilo de nylon de 0,3 milímetros o superior. Y voy, de todas estas abalorios, que están muy bien, que vienen muchos, yo he escogido este color que me ha gustado. Lo voy a poner aquí. Y de las bolitas estas que vienen de plateada, de cobre y eso, he cogido las de 4 milímetros de diámetro. Y comenzamos. También podéis utilizar una aguja. Esto es una aguja Big A. Vamos a hacer un enfilado simple que ya hemos hecho otras veces, pero bueno, hay gente nueva en el canal. Por si os perdisteis ese vídeo o queréis verlo, por lo menos un poquito. ¿Veis? Se abre. Es muy interesante que se abra, ¿verdad? Y pasamos el hilo. Esta aguja no pincha, si le tocáis con el dedito nos va a pinchar, dobla. Que ya vi por ahí un día un pinchazo y me pareció extrañísimo. Y es por eso, porque no tenéis las agujas correctas para abalorios. Yo voy a cortar aquí un trocito largo, si nos sobra pues sacamos para otra pulsera de la misma hebra, y si no pues lo cortamos y ya está. Cortamos aquí. Y aquí vamos a meter esa pequeña rocalla. Pero primero vamos a hacer aquí un nudito simple. Aquí voy a usar, como veis, el hilo doble.
Doble, ¿por qué? Porque como va a ir esto con la argollita, para que no se vaya a escapar, aunque la argollita está bastante ajustada, no está de más. Le tiramos aquí para que encaje mejor. Y en uno de los pequeños cabos engancha, metemos aquí la pequeña rocalla. Como os digo, no importa el color, sino solamente que sea pequeñita. Y ahora después le hacemos varios nudos también justo después de meter la rocalla. Tiramos de un cabo y de otro para que quede ajustadito. Como mínimo, la regla es que se hagan tres nudos. Si podéis hacer cuatro o cinco, pues bueno, está bien también, no pasa nada. Depende de lo fino que sea el hilo y lo grande o pequeño que sea el tapanudo. Y aquí ya podemos cortar y prenderle un poquito con el encendedor. Así que cortamos. Aquí, con este mismo nos sirve. Esto lo pueden hacer los niños también, como veis, y estoy usando una tijera para el colar, eso, o sea que no es nada peligroso. Y con la parte azul de la llama le arrimáis a los cabitos hasta que se hagan una bolita. Ya tenemos ahí el tapanudo colocado, la bolita colocado. Ahora le colocamos el tapanudo que va a ir abierto hacia el exterior para que tape el abalorio. ¿Veis? Ya está colocado el tapanudo. No cerrarlo si no estáis seguros, porque una vez cerrado ya no va a servir. Aunque abra y cierre de nuevo, hay que desecharlo porque se puede romper. Y aquí ya podemos poner nuestras bolitas. Para esto podéis usar, si son todas iguales, el enfilador que ya os mostré un día también, ¿cierto? Yo voy a poner una plateada y dos verdes, pero eso ya es cuestión de gustos. ¿Veis? Tiene varios matices. Está muy guay esto electroplateado. Son rocallas, facetas redondas, perdona. Facetas redondas. Le voy a poner otra color plata y otras dos verdes. Y así voy a ir formando la pulsera todo el rato haciendo lo mismo. Esta pulsera de por sí con el cristal ya es bonita, pero bueno, con el símbolo queda aún más chula, ¿verdad? Le sacamos aquí dos bolas verdes, una plateada. Vamos a ir haciendo todo el tiempo lo mismo. A ver que se nos engancha aquí porque está abierto el tapanudo. Y cuando tenga una distancia, como mínimo, de unos 15, las medidas de pulsera suelen ser de 14 a 22, pero normalmente de 17 a 20 son las medidas más convencionales. Cuando tenga una distancia mayor, ahora os digo cómo se acaba, ¿de acuerdo? No se vaya. Bueno, nuestra pulsera ya está casi terminada. Como veréis, aquí vamos a ver la medida. Fijaos, mide ahora mismo sin el tapanudo, ni las argollas, ni nada, 16 y medio. Pero seguramente con el cierre y demás se va a venir a bastante más de 18 centímetros. Si vemos que es corta, le podemos añadir un pedacito de cadena para que sirva para tallas mayores. Y aquí tenemos la terminación, que vamos a terminarla del mismo modo. Este tapanudo también se puede ya cerrar con el alicate. Lo ajustamos y se queda la bolita guardada dentro. ¿Veis? Ya está.
ya le cerramos su argollita pequeña que hay aquí. Hacer una pulsera simple es muy fácil. No os metáis en goma elástica desnuda y tonterías, porque vais a quedar muy mal ya para toda la vida, porque la gente tiene a veces muy mala leche y dice, guau, lo de esta se rompe y se corre las voces y os hundí. No quiero que cometáis errores que gente empezando como yo o otros hace muchos años hemos cometido, porque se queda muy mal. Aunque la persona diga, no, la quiero elástica, no, elástica no las hago, como no sea de madera, o ya os mostraré el elástico más correcto para eso. Pero ese elastiquillo fino que se parece a este hilo no es nada práctico y se os va a romper seguro, porque con el tiempo los elásticos caducan. Esta va a durar bastante más. Ya tiene su argolla. Perdón, que moví la cámara, ¿verdad? De aquí podemos sacar otra pulserita, le dejamos aquí su aguja puesta y nos puede salir otra. Y cortamos aquí un pedacito para poder atar. Le colocamos el otro tapanudo abierto hacia el exterior. Fijaos muy bien en la postura para no equivocaros, si no tendréis que empezar de nuevo. A ver, no tenía haberle quitado la aguja, que soy muy lista. Ya están los dos cabitos metidos dentro. Ahí va. En uno de los cabos metemos la pequeña rocalla. Sé que hay grapas para esto, pero esto va a ser mejor, ¿eh? Esto va a venir a ser mejor que la grapita. La grapita la aplastáis a veces con mucha fuerza sin querer y se puede estropear, pero esto con 3 o 4 nudos y traspasado un abalorio, que suelen ser de plástico, es más duro, tarda menos en cascar. Vamos a darle un tironcito aquí, porque ahí no puede quedar demasiado ajustado, tiene que estar así justito al borde o incluso tener aquí un tramito vacío. Así, así tiene que estar, que se mueva. Ya tenemos aquí 3 nuditos. Le podemos hacer uno más que nos cabe, como en el otro lado, que hicimos uno antes de poner la rocalla y otro después. Y a ver. Y listo. Ahora cortamos de nuevo. Y quemamos con la parte azul del mechero. Fijaos qué fácil se hacen cosas con estas chapitas. Porque una pulsera simple ya nos va a quedar muy curiosita. Puede poner el nombre de alguien, por ejemplo, también. Ahí va. Ya está. Cerramos el tapanudos. Apartamos la agujita. Estas agujas duran muchísimos años, ¿eh? Yo tengo 2 y llevo toda la vida con ellas. Esta la estrené hace poco porque la otra está ya pues muy doblada del uso. Y aquí ya pues aquí ya le colocamos ya su cierre. Su cierre de mosquetón. Ajustamos bien. Y ya está nuestra pulsera terminada, a la cual podemos agregarle un extensor. Esta vendría a ser la talla L más o menos. Fijaos lo que ha crecido con el gancho y demás. Fijaos que ahora mide 19 centímetros.
Ahora vamos a poner también aquí nuestro signo de la paz. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar la pulserita para buscar el centro aproximadamente. De ahí que hayamos colocado las bolas de dos en dos, para que encontremos el centro con más facilidad. Y aquí la vamos a colocar entre estos dos abalorios. La abrimos suavecita, que quede muy ajustada, ¿eh? Esto no podéis hacer las argollas a mano, porque nos va a tener que quedar muy ajustadita. Podéis colocarla a medida que hacéis la pulsera también, ¿eh? No tenéis por qué hacerlo como yo. Vamos a coger el otro alicate pequeñito. Y cerramos la argolla. Y vamos a asegurarnos muy bien de que esté bien cerrada para que no se escape a través del hilo. Pues ese es uno de los motivos por los que hemos puesto el hilo doble y las bolas de este tamaño, para que acoplen en ellas y no se vaya a escapar. Bueno, ya vemos que está bien cerrado y ya tenemos nuestra pulsera terminada con su simbolito de la paz, que va a quedar muy curiosito. Esto se pone así, que quede para debajo. Me voy a quitar esta, aunque no me va a estar bien, pero bueno, solo es para que más o menos la vean puesta. Así es como va a quedar nuestra pulsera de enfilado simple con el símbolo de la paz. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, dame un like y suscríbete. Gracias, hasta otra.